Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo tres texturas super realistas para Minecraft P, para Minecraft Pocket Edition, para las versiones 1.14, 1.15 y 1.16. Si quieren saber un poco más de qué estoy haciendo en esta cuarentena, cómo lo estoy llevando todo, pueden ir a seguirme a mi Instagram que está en la descripción. Y si también quieren hablar conmigo o pues nada, comentarme cualquier duda que tengan sobre las texturas, pueden ir a mi Discord donde estoy hablando siempre con los suscriptores. Pero antes de seguir con el video, solamente recordarte de que comentes bastante, hagas bastantes comentarios para que te ganes un saludo en el próximo video, simplemente comentando muchas veces, comenta lo que sea para que te ganes un saludo como las tres personas del día de hoy. Y además recordarte de que te suscribas al canal porque estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores, que me haría muchísima ilusión llegar, así que por favor suscríbete que no cuesta nada. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Y bien, primera textura que tenemos por acá, la textura es 128x128, a muchos quizás le dé lag, pero es una textura súper realista como voy a mostrar por acá. Quiero recordarles de que quizás a todos no les funcione, a mí personalmente me funciona solo en algunos bloques, por lo menos hay algunos bloques que están un poco bugueados que ya se los voy a mostrar, pero es porque es de 128x128, la textura es bastante pesada y consume bastantes recursos, así que quizás no puedan usarla todos sin ningún problema, así que nada, como digo, está abajo en la descripción el link directo para que vayan a descargarla sin ningún problema, como digo, y lo mejor es que como está el link directo, pues pido de que me dejen un buen like, o por lo menos suscribiéndose, o dejando un comentario, o simplemente compartiéndolo con un amigo, para así saber de que les gustan estos videos con link directo y pues yo también animarme a seguir trayendo lo que son estos videos. Ahora vamos con lo que es la review de esta textura. Por acá, como ven, tenemos lo que es la tierra, el pasto, el césped normal. Aquí, como ven, está pues bastante realista, tampoco es lo más realista de esta textura. Vamos por acá con lo que son los minerales. Como logran ver, están súper detallados. Aquí lo que es el hierro, tenemos también el oro por este lado y tenemos el diamante con una definición súper súper increíble y bastante realista, como logran ver. Bueno, aquí también logran ver de que los animales cambian un poco lo que es el diseño. Por acá tenemos lo que es una vaca, bueno, una vaca bebé, y por acá tenemos lo que es una antorcha. Como ven ahí, la antorcha está súper realista, o sea, parece de verdad que está súper detallado los efectos. Luego por acá tenemos lo que es el horno, o sea, miren el horno, la mesa de crafteo, que está súper increíble, súper bien. Luego por acá tenemos lo que sería la mesa de encantamientos, luego el cofre, que está súper súper bien, la verdad me encanta cómo cambia lo que es el diseño de este cofre. Por acá tenemos una estantería, una librería para lo que son los encantamientos, y esto me encanta, gente, lo quiero mostrar, y es una de las cosas que más me ha gustado, que es la armadura de diamante. O sea, miren ahí lo que es la definición de esta armadura, que está súper definida, súper bien. E incluso miren por acá lo que sería la espada si no las equipamos, sería de esta manera. Vamos a buscar algo. Bueno, igual aquí están viendo cómo es la cinemática de todo lo que es la espada. Igual por acá pensé que había una araña, pero bueno, no pasa nada, está bastante bien lo que es esta espada. Y por acá tenemos lo que son los tablones de madera. Cada tablón de madera, como ven aquí, lo que es el de roble oscuro, tenemos el de roble, si no me equivoco es este, y el de abedul, que es este por acá. Y como ven, tiene la definición ahí como si tuviese unos clavos dentro de cada tablón, que está súper bien, o sea, la verdad está súper definido y personalmente me parece que está increíble. Luego por acá, seguido de esto, tenemos algunas losas, como es la losa de piedra, tenemos también la losa de diorita y la losa de ladrillo por este lado. Como ven ahí, pues con una definición, como digo, bastante realista. Vamos a poner ahora lo que sería el juego en modo día para pues tampoco, o sea, para seguir viendo lo que son las texturas. Por acá lo que son los troncos, o sea, los troncos de cada árbol, están súper increíbles. O sea, miren este, que es el de jungla, o sea, miren ahí lo que es el musgo, como logran ver aquí, que tiene el bloque por fuera, que está increíble de verdad. Y nada, o sea, la definición, como digo, súper realista, me parece que está súper bien lo que son las maderas. Y por acá tendríamos lo que son los cristales, aquí el cristal normal, aquí el cristal azul, y esto es lo que les comentaba, que hay algunos bloques que quizás se buguean, pero es porque la textura no deja correr todos los bloques. Personalmente a mí, si tienen un super dispositivo, les va a dejar sin problema. Y como ven aquí, tendríamos lo que es el cristal blanco, que bueno, es esto un poco bugueado, quizás a ustedes les vaya súper bien. Y por acá tenemos lo que son las hojas de los árboles, como ven, árbol de jungla, árbol de roble, tenemos también el árbol de abeto, si no me equivoco, que están súper increíbles. Por acá lo que son los muros, muro de ladrillo, tenemos un muro de piedra normal o de adoquín, y tenemos un muro de arenisca. Seguido de esto, gente, una de las cosas que más me gusta, por acá como ven, esta puerta, que la puerta de abeto está
así porque está bugueado lo que es la textura. Luego por acá la que es lo que es la textura de la textura de la puerta de hierro está increíble. O sea, miren ahí toda la definición, además con la ventanilla esta que tiene por acá arriba, súper bien. Y por acá lo que es la puerta de madera de roble, la de siempre, la del Minecraft normal, está también súper increíble. Seguido de esto, aquí lo que son los bloques de hielo y hielo compacto, pues no están definidos porque, como digo, hay algunos bloques que se buguean. O sea, simplemente es eso. De verdad, me parece que están súper increíbles, pero quizás a todos no les pueda servir por eso mismo que estoy comentando. Y por acá nada, lo que es la araña aquí con otra textura, lo que son las vacas con otra textura, lo que es el césped, como logran ver. Acá lo que tenemos el monte, los animales también tienen texturas definidas. Y por acá lo que sería un árbol, miren cómo se vería el árbol de roble, que está increíble. Así que nada, yo creo que por acá podríamos dejar lo que es la review de la primera textura. Vamos a ir con la segunda y haremos lo mismo, el mismo procedimiento. Veremos lo que son cada una de estas texturas con la diferente textura que digo, como la siguiente textura que vamos a traer. Así que un pequeño corte y ya volvemos. Y bien, acá estamos donde lo dejamos con la anterior textura. Esta textura me gusta mucho porque conserva lo que es las definiciones o las texturas en básicas del Minecraft normal, del Minecraft default, pero lo que le añade es algunas texturas o cambios básicos a lo que son los bloques. Como ven, está súper bien, ya se los voy a mostrar. Por acá lo que es el césped con una definición súper increíble. Esta no es 128x128, sino que es 64x64, así que quizás a algunos les pueda ir más fluido o ir un poco mejor. Por acá lo que son los minerales, como ven, mineral de hierro, mineral de oro y mineral de diamante. Como digo, quizás no esté tan detallado como el anterior, porque es 64x64, pero también sigue siendo una textura súper realista, como ven por acá. Tenemos lo que es el horno, mesa de crafteo, mesa de encantamiento, que ya lo comenté. El cofre me gusta mucho como se ve, o sea, se ve bastante bonito, no sé, me gusta cómo se ve la definición del bloque, la textura del bloque, del cofre, perdón. Por acá tenemos lo que es la espada con la armadura, respectiva armadura por acá, que está bastante bien. Parece hasta animada esta textura, pero no, es realista. Y por acá tenemos lo que son los tablones de madera, como ya comenté. Por acá algunas losas, como ven, losa de diorita, de adoquín, losa de ladrillo. Por acá lo que es cristales, cristal blanco, el cristal cristal normal, cristal blanco, que en este caso sí tiene lo que es la textura bastante definida. Y por acá lo que es el cristal azul, que está bastante bien. Por acá, una de las cosas que más me encanta son las definiciones de las maderas, como ven por acá, lo que son los troncos del árbol, que están súper bien. Y nada, por acá algunas hojas de los árboles, aquí lo que sería el muro de ladrillo, muro de adoquín, muro de arenisca, que están bastante bien. Y en este caso, esta puerta sí tiene una textura añadida, como logran ver. Por acá lo que es puerta de hierro, tenemos también la puerta de madera de roble, que está súper increíble. Y lo que son los hielos compacto y el hielo normal, pues sí tienen una textura añadida en esta textura. O sea, la verdad me parece que está increíble. A mí me encanta lo que es esta textura, se ve súper bien. Lo que es los animales no tienen textura añadida, ni tampoco lo que son los mobs o las arañas, zombies y todas esas cosas, no tienen texturas añadidas, pero se ven bastante bien y me encanta personalmente cómo se ve. Además, pues si no tienen un súper dispositivo y quieren probar lo que es una textura realista, pues esta yo creo que es la mejor opción. Además, conserva lo que son las principales texturas del Minecraft normal, así que está bastante bien. Y ahora vamos con lo que sería la última textura del día de hoy, y empiezo por acá porque hay varias texturas o varios bloques de esta textura que están un poco bugueados. Y sé que muchos me van a decir: oye, es que yo tengo un super dispositivo, oye, es que este no me lo corre. Yo tengo un dispositivo de 6 GB de RAM, o sea, mi dispositivo, mi móvil es de 6 GB de RAM, y igual no se logra ver lo que es estos bloques. Como ven acá, lo que es el horno, mesa de crafteo, no se logran ver, pero ya, como les digo, está súper realista también. Vamos a mostrarle lo que son las cosas, pero quería aclarar para que no me vayan a comentar de que ustedes tienen un super dispositivo que no les deja correr, que no los deja ver algunas texturas. Y eso, que como les digo, ya lo sé. O sea, a mí, yo tengo un dispositivo de 6 GB de RAM e igual no me deja. Pero una de las cosas que me encanta por acá, como ven, tenemos lo que es la madera de los árboles. O sea, esto es súper realista. O sea, es que yo no sé en qué momento Minecraft puede tener una textura súper realista, y además es 64x64 y está súper bien. A mí me encanta lo que son los árboles por ahí, como ven. Luego tenemos por acá lo que son algunos bloques. Vamos a mostrar los bloques que sí cambian lo que es la textura, como por ejemplo los tablones de madera. Miren por acá lo que es los tablones, o bueno, sí, los tablones de madera para el piso, para construcciones, están súper bien, están súper definidos, súper detallados. Luego por acá lo que son la losa de adoquín, la losa de diorita también se ve bugueada, como les digo, igual que los cristales. O sea, hay muchos objetos o muchos bloques que se ven bugueados, pero sigue siendo una textura súper real
realista. Sé que quizás a algunos sí les corra e incluso a otros no, pero como digo, tienen que tener un buen dispositivo, una buena tarjeta gráfica, tarjeta de video, porque no a todos le va a poder correr sin ningún problema. Así que nada, por acá lo que es las losas de ladrillo con una definición increíble. O sea, es que las losas de ladrillo están súper bien. Por acá lo que son algunos tablones de madera, que es que me parece increíble. O sea, me parece lo mejor lo que son los tablones de madera en esta textura. Lo que es aquí un muro de adoquín, muro de lo que sería arenisca. Las puertas también se ven bugueadas. Y aquí lo que es el hielo con, no, hielo normal, que están súper bien. Y como digo, o sea, de verdad, hay muchas texturas que quizás le va a ir un poco lagueado. Lo entiendo, porque a mí también me va lagueado y yo tengo un dispositivo, como digo, de 6 GB de RAM. Pero si a ustedes les gusta, o pues si les gusta algunas texturas así, por ejemplo, a mí me parece que está increíble lo que es la madera, pues la pueden probar sin ningún problema. Yo igual se las dejo abajo en la descripción. Si no, pues pueden probar la opción anterior, que está súper bien. Y si tienen un dispositivo un poco mejor, pues podrían correr lo que es la primera textura, que es de 128x128. Así que nada, tienen ahí tres texturas con link directo. Espero que por favor comprendan de que quizás a todos no les va a ir bien, porque tienen que tener un dispositivo bastante bueno, como digo. Además, son texturas realistas, así que quizás si tienes un Nokia o un Alcatel, pues oye, no lo vas a poder correr. No, o sea, tampoco tengo nada en contra de esos dispositivos, disculpen si alguien se sintió ofendido, pero no, como digo, de verdad, o sea, tienen que tener un buen dispositivo para correr lo que son estas texturas. Así que nada, los saludos del día de hoy son para Bad Bunny, que comentó bastante en el video pasado, así que un gran saludo para ti, muchas gracias por comentar. Y se había ganado el saludo en este, bueno, en el video pasado, así que nada, lo saludamos en este. Un saludo para Santi Troll, que también comentó bastante y se ganó el saludo, así que un gran saludo para ti, muchas gracias por comentar. Y un saludo para TheOdin096, que volvió a comentar bastante. Así que nada, estas fueron las tres personas que más comentaron en el video pasado. Si tú quieres un saludo, solamente tienes que comentar bastante. Recuerda que hay más de 1000 comentarios por video, así que tendrás que comentar muchísimas veces para que te ganes este saludo sin ningún problema. Yo por mi parte me despido, espero que le hayan gustado estas tres texturas súper realistas, la tienen abajo con link directo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.